Saludos a todos mis colegas albañiles, jóvenes estudiantes, mujeres albañiles que les gusta hacer reparaciones en sus casas. Muy bien por ellas. Bienvenido a mi canal y es el canal de todos ustedes. Jóvenes estudiantes, ánimo, no se desanimen, que todos comenzamos desde cero para comenzar a aprender en el ramo de la construcción. Y este no tiene fin. Podemos tener 30 años, 40 años trabajando. Cada día seguimos aprendiendo más y más. Porque hay nuevos diseños, nuevos acabados, nuevos modelos que nos traen los ingenieros o arquitectos. De lo cual debemos seguir capacitándonos y así aprendemos más. Continuamos con este video, reparación de una casa antigua. Para que ustedes vean cómo se construía anteriormente, en los años de 1970 a 1980, con un solo plano construían 8, 10, 15 casas o varias más, con un solo plano, donde se compartían una losa de 3, 4 casas, así como su muro de visores, luz eléctrica, toma de agua, infinidad de cosas. Bueno, pero comencemos con el video para que ustedes vayan viendo cómo desenvolvemos en la reparación de esta casa. Aquí les muestro cómo queda ya con el desartigramos todo, le quitamos todo arrepillado. Ya sabí que ya está muy acabado. Que había una ventana. Esta grieta, ¿cómo la reparamos? Hoy en día encontramos en el mercado que hay productos que son flexibles, rígidos, epóxicos y también expansivos para sellar una grieta. Y hay de varias marcas también. Solo buscaremos cuál es lo indicado para sellar nuestra grieta. Aquí les muestro CR66, producto cementoso reforzado con fibra, que es de 25 kilogramos y un galón de resina de 10 kilogramos, forma un total de 35 kilos. Así que cuando piden su producto, piden impermeabilizante de 35 kilos CR66. Esto lo aplicamos cuando tengamos un baño, como esta parte es un baño, le aplicamos impermeabilizante cementoso, que es CR66 reforzada con fibra. Ya después que sellamos la grieta, ya le aplicamos el producto cementoso para que quede impermeabilizado el baño. Para que no pase la humedad hacia el muro. La ventaja de este producto es que no se hace el famoso curado, porque se prepara a través de la resina. No se le pone agua. Producto de 25 kilogramos más 10 kilogramos de resina, como lo están viendo, es para preparación de 25 kilogramos de CR66. No se le pone agua, solo resina. Su secado es de 25 a 30 minutos, ya preparando todo completo. Pero si ustedes están aprendiendo, sienten que les gana, van preparando poco a poco, porque endurece por agua muy rápido.
Las preparan lo suficiente que van a ocupar para que no se les seque muy rápido y lo aplican de 3 a 4 milímetros. Se le aplican a dos manos. Cada mano va a 2 milímetros. Una recomendación: antes de utilizar un producto, siempre tienen que leer el instructivo. Ahí tienen su maestro en el instructivo. Ahí les indica cómo se prepara, cómo se aplica. También pueden buscar la ficha técnica para que estén muy bien preparados. Para no cometer errores en su preparación, cualquier producto, primero leemos el instructivo. Y así estaremos aplicando tal como lo manda el fabricante. De 3 a 4 milímetros a los muros de los baños, para que no pase la humedad. Se le aplica todo el muro, desde abajo hasta arriba, muro completo. Se selle muy bien con el producto cementoso. Una vez cubierto el muro con CR66, vamos a ponerle malla desplegable. ¿Cómo la cortamos? Una tijera o unas tijeras, o un esmeril con un disco de corte, con lo que tengamos a la mano. Esta es malla desplegable. Para un muro de baño o baños, se le pone, se le clava, porque ahí teníamos una grieta, lo reforzamos, lo encamisamos muy bien. Para que al día que se mueva por un sismo, se mueva el muro completo. Le ponemos unos clavos por lo pronto para fijarlo. Este que dice Fester C66 es un galón de resina de 10 kilogramos. Para que su muro quede bien reforzado, pues se le pone malla desplegable todo el muro. Tanto arriba como abajo. Por lo pronto le ponemos unos clavitos para que se quede fijo y no se mueva. Y al final viene amarrado con la malla electrosoldada y con alambre galvanizado.
y algunos muros, la mayor parte, también le pusimos malla desplegable para que nos quede bien reforzados los muros. ¿Qué hacemos? Lo siguiente, lo encamisamos con malla electrosoldada calibre 12. Esto ya viene amarrado a dos capas por dentro y por fuera. Aquí se ven unos alambritos. Se hace perforación con una broca de un cuarto de pulgada para que nos quede muy bien encamisado el muro. Una vez que le pusimos malla electrosoldada calibre 12, ya comenzamos con el zarpeo. Esto es arena con cemento. Como les comenté en el video atrasado, que le ponemos 4 botes de arena de 19 litros más un bulto de cemento de 50 kilogramos. De cualquier marca de cemento. Esto es un zarpeo para que nos quede rígido la primera capa. Así lo hacemos a todo el muro. Si es un baño, a los 4 lados, 4 caras del muro, se hace lo mismo. O le hacemos lo mismo. Porque en un baño siempre hay humedad. Ya lo que sigue, después de zarpeado, pues hay países que le mencionan como revoque, enjarre. Y en la Ciudad de México lo conocemos como repellado, aplanado. Países como Perú, Colombia, enlucido o tarrajeo. Ya será después de zarpeado o salpicado. Le salpicamos a todo el muro, tanto arriba como abajo, muro completo. Ya lo que es el plafón, eso se aplica en Multiplas, pero ya será en el siguiente video, para explicarle muy bien cómo va la aplicación, cómo se prepara. Ahora lo que están viendo, el zarpeado, es de una recámara. Esta es una recámara. Solo le aplicamos el zarpeado, cemento con arena. Porque en la recámara no hay humedad. Ya no le ponemos producto cementoso. Y su amigo Jonathan. Aquí también se despide José Luis.
Les adelanto un poco de cómo va quedando el baño. Ya se le colocó cerámica o cerámico. El plafón con multiflash. Los muros igual. El piso. Ya tiene loseta. Ya con sus muebles. WC. Su lavamanos o lavabo. Si alguna vez ven que se fisura el multiflash, es el comportamiento del producto. Fisura de 1 milímetro. Solo le ponemos pasta de Redemix o pintura, ya se tapa y se lija. Y todo queda a la perfección. Bien jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Seguimos avanzando con la reparación de una casa o remodelación construido en los años 70 o 80. Nos vemos en el siguiente video.